bendiciones a toda la gente linda que está con nosotros, por supuesto a todos nuestros amigos en Enlace Juvenil, más de 30 países enganchados en este espacio donde nos encanta estar compartiendo con ustedes. Y bueno, siempre tratamos de variar, de mostrarles cosas diferentes y hoy de verdad estamos honradísimos. Esta es una entrevista que de verdad me la esperaba hace un montón de tiempo y contentos porque se pudo dar, contentos porque por fin podemos en esta etapa de la vida de ellos y en la etapa de la vida del programa mismo podemos conversar. Tengo invitados de lujo al otro lado de la computadora y gracias a la tecnología podemos estar conectados junto a nosotros. Hoy compartiremos acerca de estas nuevas proyecciones, de estos nuevos sentires, de este nuevo mover que tienen estos muchachos. Sí, porque son jóvenes. Emanuel y Linda Espinosa están con nosotros. Vámonos a su reseña biográfica antes de poderlos saludar y conocer más acerca de ellos. Adelante. Por muchos años, los esposos Emanuel y Linda Espinosa han tenido la pasión de ayudar a otros a tener un encuentro con Dios y encontrar su propósito en la vida. Crecer en familias en donde la prioridad era dar todo por Jesús y usar la música sin reservas o inhibiciones fue definitivamente algo que los formó para hacer lo que han hecho en el transcurso de su vida y ministerio. Estuvieron formando el grupo Rojo, quien lo fundó Emanuel, que lo produjo, lo arregló, escribía, cantaba y tocaba el bajo, mientras Linda también cantaba y coescribía varias canciones. Rojo anuncia su ciclo como banda, se deshacen y ellos comienzan una nueva etapa en su vida. Después de visitar un país no alcanzado en el 2010, la perspectiva y enfoque de sus vidas y ministerio fue seriamente alterado y un nuevo amor por Jesús nació. Ellos dicen: queremos invitar a la gente a convertirse en adoradores de Jesús, pero no hablo de cantar más fuerte o convertirse en músicos, sino ser personas entregadas a, y esa es la verdadera adoración. Estuvieron trabajando en su primer disco. En el proceso, Linda menciona, provocó que comenzaron a surgir nuevas visiones, direcciones y desafíos, y en medio de todo eso también nació este álbum debut titulado Volver. Por muchos años sentían el deseo de hacer un álbum como dúo, pero siempre lo posponían y las canciones que comenzaron a grabar simplemente las convertían en canciones para el siguiente disco Rojo, hasta que ahora realmente se sentaron a hacer algo diferente. En este álbum fueron invitados a participar en dúos amigos especiales como Jesús Adrián Romero en la canción Llueve, Funky en la canción Regénesis, pero además cuenta con la participación especial de Spin 3 en Hoy Escucha una Canción, la banda que los tres pequeños hijos de Emanuel y Linda están formando. Recientemente han lanzado otro disco, exactamente el 30 de octubre del 2014. Es el disco Voy Tras de Ti y ellos dicen que fue uno de los discos más difíciles de sacar, no porque las canciones fueran complicadas, sino por el reto que esto les imponía en general. Y bueno, ha llegado el momento de realmente conocer mucho más, porque hay mucho más para conocer. Emanuel y Linda están, como les decía, del otro lado. Un honor para nosotros encontrarnos así. Bendiciones. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Con mucho frío acá. seguro que sí. Hemos estado por ahí hace unos tiempitos allá y realmente es terrible. Emanuel, bendiciones. Gracias. Encantado de estar con ustedes y bueno, saludos a toda la gente de Bolivia y el mundo que están viendo el programa. Bueno, es todo un reto, tan solo el verlos y obviamente el ponernos en su lugar. Y yo también tengo el privilegio de trabajar, obviamente, en otra área aquí en comunicaciones con mi esposo. Es un reto trabajar juntos, un reto estar metidos entre el ministerio, que la familia, que los quehaceres del hogar, que los hijos y todo se mezcla. ¿Cuál creen ustedes que es el secreto de estar, no sé si es secreto entre comillas, de todavía estar juntos y tener la visión más clara todavía de lo que han empezado? Pues para nosotros, para mí personalmente, yo sé para Emanuel, es una bendición poder trabajar juntos. Cuando una chava llega y quiere consejo de, bueno, me quiero casar con este chavo, lo primero que yo les preguntamos es, ¿ama a Dios? Y luego, ¿puedes hacer un equipo con él?
nosotros sabemos que haciendo un equipo, teniendo la visión clara de lo que Dios quiere para nuestras vidas, es muy importante para nuestro matrimonio. Y no, pues no lo cambiaría por nada. Sabemos que juntos somos un equipo, nuestros hijos también están, son parte del ministerio, y pues es una bendición. Sí, y la verdad yo creo que es lo que nos ha mantenido, es tener algo a lo que apuntamos juntos. Sí invertimos en nuestro matrimonio, sí tenemos una cita semanal, casi todas las semanas, pero lo que a mí no me mueve que Linda me haga feliz, y a ella no la mueve que yo la haga feliz, sino que estamos yendo hacia un objetivo, que es cosas que Dios nos ha marcado. Entonces eso hace nuestra relación mucho más padre, más, es una aventura padrísima buscar a Dios juntos. Y lo que dice Linda es muy importante, o sea, cuando aconsejamos a chavos, no quiere decir que los dos tengan que ser abogados, no quiere decir que los dos tengan que ser doctores, ¿verdad? O los dos ministros de tiempo completo. No, pero estamos hablando de tener un enfoque al que te lanzas juntos, y entonces como equipo va sobre eso. Y acabamos de cumplir 16 años de casados y sentimos que apenas estamos así arrancando, o sea, es padrísimo. ¡Qué lindo! ¡Felicidades! Algo que ustedes, y creo que este pronto el mover en el cual estamos últimamente, aquellos que creemos por lo menos estar escuchando algo del Espíritu Santo, es como que, ¿saben? Volvamos a nuestras raíces. El tema aquí no es, oye, qué lindo cantamos, qué hermoso componemos. El tema es volver a las raíces. ¿Dónde están tus momentos de oración? ¿Dónde están esos momentos en los que lees la palabra? Y creo que al verlos a ustedes y en esta, de pronto esta caminata que se los ve como más juntos, o que estamos en este proyecto de Manuel y Linda, Rojo fue algo tremendamente grande, fue algo bello, hermoso, pero ahora es como que, ok, somos esta dupla que está enfocada más a lo que es el ministerio, a llegar a estos lugares donde jamás se ha llegado. Y me parece muy interesante este nuevo enfoque que tienen ustedes. Sí, yo creo que Dios va a hacer su obra a través de la iglesia local. Yo creo que la iglesia local obviamente está formada por familias e individuos. A veces creo que celebramos mucho, y creo que es bueno celebrarlo en lugares grandísimos y decir, hey, vamos a cambiar el mundo de ese estadio o de esa reunión. Y yo creo que es inspirador, es bueno, los eventos, los congresos nos inspiran, por supuesto, pero yo creo que es en el día a día donde se ganan las batallas, no en el evento grandísimo, no en que hayamos 10,000 diciendo, yo soy la revolución o cosas por el estilo, sino siendo la revolución en el día a día, ¿no? Y ese es el desafío, como tú dijiste, que Dios está despertando en muchos lugares del mundo, de volver a enamorarnos de Él, de volver a lo básico, que es amarlo a Él y amar a otros como nos amamos a nosotros mismos. Él dijo que eso es lo más importante. Él ni siquiera dijo, prediquen, canten, cosas por el estilo, dijo que lo más importante es esto, y de ese amor entonces va a surgir lo demás, va a surgir el discipulado, va a surgir la predicación, va a surgir la música, claro, pero todo arranca de ese amor. Y yo creo, si, así como nosotros tenemos que cultivar nuestro amor, cuánto más no debemos cultivar el amor que nuestro Señor Jesucristo nos da y que tanto podemos disfrutar, ¿no? ¿Cómo fue ese momento en el que decidieron que Rojo terminaba su ciclo como banda, y ese espacio de tiempo en el que ustedes decidieron hacer algo como pareja? ¿Cómo fue eso? Porque a veces nosotros que estamos aquí de audiencia decimos, sí, que le metan, que sigan, pero no sabemos las luchas diarias, si es fácil para ustedes salir de gira, cómo hacen con los chicos. O sea, es todo un mundo que jamás la gente a veces ni lo piensa, ¿no? Sí, sí. Bueno, en cuanto a la decisión de Rojo, nosotros en Rojo siempre hablamos de hacerlo por 10 años, porque era un compromiso que queríamos tener. Dijimos, llueve o truene, vamos por 10 años. Y nos pasamos de 10 años. Sí, hicimos más de 10 años. O sea, sí nos queremos mucho. Sí, sí, nos llevamos bien. No es que no nos llevábamos bien, Osvaldo y Rubén, pero lo que habíamos dicho eso, porque es muy fácil comenzar una banda, ¿verdad? Fácil. Te juntas con amigos y dices, ok, vamos a tocar. Pero después hay sacrificios que hacer, hay precios que pagar, hay a veces
que muy bien balancear, si es que se puede usar esa palabra, porque a lo mejor cuando sigues al Señor, eso del balance a lo mejor nunca es realmente balanceado, ¿no? Pero en cuanto a lo de arriesgar y hacer cosas para el Señor, pues es súper emocionante. Pero el compromiso era de 10 años. Después de que hicimos el disco Apasionado por Ti, sucedió algo. Teníamos la claridad de la gira y de lo que iba a pasar, pero no seguía. Siempre había un 2-3 años adelante. Entonces nos pusimos a orar y pusimos a buscar a Dios, porque no queríamos hacer música solo porque lo hemos hecho por 10 años, no quiere decir que se tiene que hacer el resto de la vida. Solo porque es fácil para nosotros, no quiere decir que es lo que Dios quiere, porque siempre habíamos puesto nosotros el autodesafío de que si no hay una visión específica para el disco o para la gira, no tenemos que hacer un disco o una gira. Solo porque ya tiene 2-3 años este disco, oh, que es hora de hacer otro. No, debe una dirección específica. Entonces empezamos a sentir que Dios estaba clarificando cosas, pero como individuos, como familias. Entonces empezó ya el proceso de oración más intensa, pedir consejo, tomamos la decisión y entonces le dejamos decir a la gente, hicimos una última gira, ¿no? Porque sí, como tú dijiste, hay también desafíos, por ejemplo, lo de nuestros hijos. Yo hasta el día de hoy admiro muchísimo a mi esposa porque nosotros siempre hemos hecho escuela en casa con nuestros hijos. O sea, era la única manera de viajar a todos lados y traer a nuestros hijos. Se me dan las canas, ¿verdad? Es terrible, lo sé. Pero, no, y como Emmanuel decía, también parte de esto fue que mi hijo Ángelo estaba pegando a la adolescencia y también Rubén, el baterista, también tiene un hijo pegando también a la adolescencia. Estábamos viendo que necesitábamos más tiempo con la familia en casa, ayudar más en la iglesia local, en nuestra ciudad, y pues con todo eso decidimos que era lo mejor. Y hubo algo muy importante también, creo que estamos hablando mucho, pero déjame... No, por favor, ustedes tienen la palabra, siempre aprendemos, así que yo estoy contentísima. Hubo un viaje que hicimos a un país no alcanzado, que ahí, pum, hizo toda una vuelta en nuestro enfoque, aún en nuestra visión, clarificó y definió muchas cosas. Un país no alcanzado, para los que no saben, es un país en donde hay menos del 2% de cristianos. No hay discipulado hecho por locales. Muchos de esos lugares no alcanzados no tienen la Biblia en su idioma, ni siquiera los evangelios en su idioma. Por lo tanto, no tienen libros en su idioma cristianos, música cristiana en su idioma. La iglesia no está creciendo por locales, o sea, requiere de ayuda externa o de misioneros o de obreros. Entonces, ese viaje lo hicimos en medio de una gira. En medio de una gira donde había miles de personas cantando Quiero Seguirte, donde decían No Me Avergüenzo del Evangelio, donde decían Quiero Seguir Tus Pasos, todo ese asunto, fuimos a un lugar en donde no habían escuchado de Jesús. No. Habían escuchado de novelas latinoamericanas o artistas cristianos, digo, no cristianos, pero artistas, músicos, pero no han escuchado de Jesús. Entonces dijimos, nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Nosotros no somos el Mesías, Jesucristo es el Mesías, pero Él quiere usarnos a nosotros y a los que ven en su increíble película de la redención de la humanidad. Todos podemos ser parte. Y ahí empezó también un proceso muy increíble en que Dios nos ha tenido. ¡Qué impresionante! Veo que en este primer álbum debut en el que ustedes estaban obviamente trabajando y dándole con todo, sacaron como un nuevo estilo que realmente nos impresionó a todos. Tenemos algo de pop, algo de electrónico que decimos, wow, esto no teníamos. Y algo que sí nos sorprendió, pues obviamente, fue la incursión de Spin 3, de sus hijos. No sé si lo dicen en inglés, Spin 3, pero cuénteme un poquito, porque muchos piensan que en el cristianismo se da que eres hija de pastor, no sé si te pasó, Linda, y no, ella también tiene que ser pastora, ¿no? Ella también, de pronto uno mira. Y es eso, tenemos aquí el prejuicio total, y a veces me asusta porque los cristianos somos más prejuiciosos que hasta los seculares, digo yo. Nos tienen como bien marcados en todo lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo llevan esto ustedes de tener a estos muchachos, pues, que están desbordando la música por todo lado? Bueno,
nosotros casi desde que ellos tenían uso de conciencia les decíamos, Dios tiene un llamado para ti. Dios tiene un llamado específico para cada uno de ustedes. No sabemos, les decíamos nosotros, si es música, si es empresas, si es atletas o deportistas, cualquier cosa que sea el llamado, el medio es lo de menos, el medio, porque ustedes van a ser predicadores, no importa en dónde estén. Exacto. Van a llevar el evangelio, no importa el oficio que tengan. Entonces, siempre les hemos dicho eso, pero a la vez, ellos pues han crecido alrededor de música, y han así hecho música desde muy chicos, ¿no? Y ahorita es un proceso de todavía invertir mucho en ellos, en la música. Yo quiero que todos sean músicos, ¿verdad? Como mamá, estoy ya pensando, yo soy solo en la música. Es un medio que pueden pues también evangelizar en muchas partes del mundo, pero también cuando veo su pasión que es, pues este deporte, también invertir ahí, porque uno nunca sabe dónde Dios los quiere dirigir, pero ahorita es mucha inversión y a veces te hacen caritas de que, este piano ya no lo... Pero no, seguimos ahí invirtiendo, pero lo más importante es invertir en ellos espiritualmente, ayudarles a conocer más a Jesús, amarlo más.